El guión original empieza con una investigación por papel prensa, un juez que no se anima a llamar a Mañeto a declarar, un fiscal Gómez Barbella que se queja ante la Cámara, una Cámara que responde que tiene razón, el pobre juez Ercolini, el no llamar a Mañeto a indagatoria, y alguien que dentro de la Cámara vota en contrario, se llama Freyler, y dice que, habiendo un delito de lesa humanidad, Ercolini no puede seguir investigando el precio de papel prensa. En ese momento Clarín se entera de que tiene un enemigo, así lo define, dentro de esa Cámara, y comienza la persecución. Periodistas de La Nación y de Clarín comienzan a estigmatizar por una casa que había comprado a Freyler, que nunca había tenido una línea en contra de su honorabilidad, y habían transcurrido 50 y pico de años de su vida y 20 y pico de años de jurista. De pronto empezó a ser un delincuente. De pronto tenía un enorme barco transatlántico, que era un barco podrido del año 75, y tenía 28 purasangres, que eran matungos que habían tenido sus yeguas hijos, que habían empezado siendo 8 caballos y terminaban siendo 15 caballos, de los que se usan para tirar los carros, no para correr en Palermo o para correr en San Isidro. Y se le empezaron a dar todos los días. Y vino la denuncia, y la denuncia de Clarín, diciendo, a raíz de que Freyler dice me están persiguiendo, en un reportaje con La Nación, Clarín dice, este tipo está en contra de nosotros, queda claro, ¿no? Y lo sacan a Freyler. El que está haciendo el argumento de la película dice, no se me estará haciendo la mano, porque la gente va a creer que es posible que un tipo que tenía que ir a dar declaraciones por crímenes que había cometido, con los cuales se había quedado con papel prensa, no va, y termina ese tipo echando al juez de cámara que opinó contra él. Entonces el libretista duda y dice, bueno, lo voy a dejar, porque este capítulo puede vender, y sigue con la serie. Dicen, el enloquecido personaje, el diablo, dice, no, pero yo lo quiero fuera de la justicia este tipo, tienen que aprender todos que conmigo no se van a meter. Y ahí va el caballo, la cabeza de caballo ensangrentado, a estar entre las sábanas de Freyler. Y empieza la campaña para echarlo a Freyler de la justicia, para suspenderlo. Y ahí entra en acción el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, que tiene como hombre fuerte, como el que maneja todo, a un tal Tonelli. Tonelli, que es un personaje horrendo, que está usurpando un lugar que no le corresponde, no importa. Viva la Pepa, contra la justicia, a favor nuestro cualquier cosa. Tonelli se queda. Ruperto Godoy, que no es abogado, también es denunciado. No era abogada Laura Alonso para la Oficina Anticorrupción, pero lo arreglaron sobre la marcha y pudo quedarse allí. A Ruperto Godoy no le pudieron hacer ese favor. Había jurado, no siendo abogado, había jurado ante la Corte Suprema de Justicia. No vale, no importa, hay que sacarlo, porque ese voto está perjudicando que lo podamos echar a Freyler. Entonces se llega a esta instancia en la que el libretista dice, ¿y qué hago ahora? Porque no tengo los votos, dice el libretista. Ah, no, hay que echarlo a Freyler. Lo echa a Freyler un juez que se llama Lavie Pico, personaje lateral, marginal, de vergüenza, rostro horrendo, que aparece con una máscara para que no lo vean, porque le da mucha vergüenza hacer lo que está haciendo. Lo deja a Tonelli, él tiene las dos causas, lo deja a Tonelli y lo echa a Ruperto Godoy. Empiezan a transcurrir horas tremendas en la película. Estamos en los 20 minutos finales de la película, cuando se aceleran las imágenes, el director tiene que apurar porque la película le está quedando de 3 horas y dice, no, la quiero de 2 horas 30. Entonces la apura y llega el momento en que Ruperto Godoy va a ser sustituido por un señor Mario Pais. Está designado Pais y entra en acción la Corte Suprema de Justicia. Sale envuelto en una toga romana Ricardo Lorenzetti, un hombre atado de pies y manos en el trono que él mismo se erigió, acusado de gravísimos crímenes por Mañeto, que lo tiene, por supuesto, totalmente dominado, atado, como digo. Se quita las ataduras y dice, no le voy a tomar juramento a Mario Pais mientras no se reúne el Consejo de la Magistratura, que a todo esto de apuro se reúne. Tenía 14 temas. El número 14 era echar a Freyler, situación de Freyler. No, vamos a tratar ese primero que ningún otro. Che, se van a dar cuenta que hay 14 temas y que vamos a tratar como primer tema el número 14. A mí no me importa nada. A este tipo hay que echarlo porque el jefe dice que esta es la gran ocasión. Mirá que es una trampa que le advierte todo el mundo. Esto ni en un club de barrio, ni en la liga de barrio de fútbol. Lo vamos a hacer. Pasan una hora,
con Mario Pais esperando que vengan los integrantes de la corte a tomarle juramento. Sale Haitén de Nolasco y le dice qué vergüenza, yo le tomo yo juramento, pero alguien se la lleva de un brazo y no venga para acá, señora. Y se la llevan, desaparece Haitén de Nolasco. Sigue mirando por el pasillo a ver si viene Lorenzetti, pero Lorenzetti no viene, porque Lorenzetti está escondido en la penumbra, poca luz tiene la película ahí. Es una cosa, una lucecita que llega de un ventanal lejano y se ve nada más que una parte del rostro de Lorenzetti. La otra parte de la cara está hundida en las peores miserias humanas. Está como futuro habitante del círculo del infierno del Dante. Avanza la película, primer plano de Lorenzetti, cara de hombre que recibe un llamado telefónico y le dicen, ahora sí podés tomarle juramento, ahora sí, sí, porque ya hicimos la votación. Han votado. Han dejado afuera a Mario Pais. No permiten que Ruperto Godoy, que se sentó con ellos, pueda levantar la mano y votar. Votan con tal desgano que algunos no levantan la mano, lo cual por reglamento el voto no valdría. Pero todo vale. Todo vale y va cayendo lentamente el telón, en el cual, entre la cabeza de un caballo ensangrentado, montado airosamente por Héctor Mañeto, con los que van recogiendo la sangre en el camino, Macri y todos los jueces del Consejo de la Magistratura, y los que la lamen, Ricardo Lorenzetti y demás integrantes de la Corte Suprema de Justicia, dan el final. Final. Dirección de la película. Grupo Clarín. Producción general. Grupo Clarín. Iluminación. No hay. Es todo demasiado sombrío. Van los títulos, queda la música, uno se va acomodando en el cine, comenta para adentro la película, comenta con el de al lado, se va poniendo de pie un poco con ese desgano que deja el cine después de 2 horas y media, y sale, con la sensación de que en realidad está saliendo de una sociedad de oprobio que permite que esto, esta película, haya sido consumada.